Soy Marma Sip, director y psicólogo del Instituto Psicológico Desconecta y me dedico a divulgar, a formar y a educar a nuestros jóvenes en que la tecnología es eso, una herramienta que nos facilita la vida pero de la cual no podemos depender. Hola Mar. Mi nombre es Maribel, soy madre de dos hijos de 16 y 19 años y estoy encantada de estar aquí contigo para, para hablar de un tema tan interesante como es la relación que tenemos con, con las pantallas, con la tecnología. Y por entrar directamente al medio de la cuestión, eh, ¿exageramos cuando, cuando hablamos de adicción al móvil? Bien, yo no creo que, que exageremos. Para hablar de adicción, nos vamos a centrar en tres aspectos, los cuales veremos que cumple ¿no? el. el el uso actual que se está dando del teléfono móvil. El primero es que hay una, una dependencia absoluta, un cambio de hábitos. ¿no? Es decir, si yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar el móvil y, por lo tanto, me levanto más tarde de la cama, o si nos vamos unas horas antes, si lo último que hago es mirar el móvil antes de irme a dormir y, por lo tanto, ahí acorto el Eso tiempo de descanso, ahí hay un cambio de hábitos y, por lo tanto, hay una dependencia. ¿no? También hablaríamos de adicción si eh, hay síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia, conocido como mono, eh, es verdad que no lo encontramos eh, tan elevado como puede ser con las drogas, con el alcohol o con el juego, pero sí que con los adolescentes que venimos tratando, cuando pasan ese periodo de abstinencia, eh, notamos ¿no? que hay una primera fase de un pico muy elevado de agresividad, de inestabilidad, de necesidad de consumir el aparato tecnológico, de tenerlo, a veces incluso Hemos detectado que no solo es el uso, sino el hecho de tenerlo uh -huh. y tenerlo controlado, ya les calma mucho esa ansiedad, esa necesidad. Pero hay que reconocer que en el momento en el que va pasando un tiempo eh, en el que el joven, el adulto no tiene teléfono móvil, eh, se va acomodando, ¿no? Esa situación va bajando sus niveles de estrés, sus niveles de ansiedad. Y sí que es curioso que vemos que si el nivel de ansiedad estaba aquí hay el pico cuando desaparece el teléfono móvil, pero vuelve a bajar. Incluso por debajo del nivel de ansiedad o de estrés que tenía cuando tenía el teléfono móvil. ¿no? Y creo que hay algo que, que quizás es menos clínico, pero, pero sí más real. Eh, un adicto, en un gran porcentaje de los casos, cuando ya lleva un tiempo sufriendo esa adicción, ya bien sea fumar, ya bien sea estar con las pantallas, siempre quiere acabar no consumiendo. ¿no? Es decir, tiene una conciencia, una educación, una sociedad que transmite unos valores que dicen: ¡Hey! Hay que dejar de ser adicto a esto. Hay chicos que quieren dejar de utilizar tanto el móvil. Hay chicos que cuando convivo con ellos me cuentan: no quiero dejar de depender del móvil, quiero Estoy estar más tranquilo. De... Me mm -hmm. estresan los mensajes, los sonidos, tener que contestar ya esta inmediatez que me solicita el mundo digital y no pueden dejar. No pueden dejarlo porque están enganchados, no pueden dejarlo porque sus iguales están enganchados. Y por qué han nacido en esta era en la que parece que tengan que tener sí o sí un teléfono móvil. ¿no? Mm. Eh, desde Desconecta hemos estado haciendo estudios a la población española y el 75% de los adultos creen que estamos abusando del teléfono móvil. Fíjate que mucha gente de la que cree que abusamos sigue abusando, ¿no? Por lo tanto, hay el querer y no poder dejarlo, o el camino, el alud este tecnológico que hemos sufrido, que nos lleva a, sin ser conscientes de lo que está pasando, a hacer un mal uso, ¿no? Hay un dato que me parece muy interesante de la ONG Protégeles que habla de que el 21,3% de los adolescentes españoles es adicto a la red. La media europea se sitúa en un 12,7%, con lo cual casi doblamos, casi doblamos eh, yeah. la cifra y somos el país con más adicción mm. europea. Pero claro, algo estamos haciendo mal. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar la red de nuestras vidas? Eso es imposible. Yo creo que el problema de fondo viene en la educación, la educación que se viene dando a través de los padres y a través de las escuelas, uh -huh. padres que se encuentran absolutamente desfasados de sus hijos a nivel tecnológico. Fíjate que es como el doping y el antidoping, ¿no? Los padres son el antidoping que persiguen las sustancias y el doping va creando sustancias nuevas que tardan tres años en ser descubiertas por el antidoping. Bien, yo creo que tú ahora sabes lo que es el Facebook, ¿verdad? Pero las aplicaciones que utilizan ya no son Facebook, ya son otras novedades de las cuales los padres andan obsoletos porque nadie les ha formado ni les ha dicho cómo tienen que educar a sus hijos. Bueno, de hecho ya es difícil ser padre de por sí, con lo cual imagínate si ponemos un elemento tan complicado como es teléfono móvil o cualquier otra pantalla, ¿no? Yo creo que, que es muy necesario que educación eh, a través de los colegios, a través de entidades eh, formemos a estos jóvenes en el día de mañana en ser eh, humanos que trabajen que vivan que convivan con la tecnología de forma correcta estoy un poco en contra de esa palabra ¿no? o de ese término de nativos digitales para mí son analfabetos digitales para mí son chicos que cuando les das un teléfono móvil eh, ya viene muy bien preparado para ellos tienen un amor a primera vista tienen un amor que les das el teléfono móvil y sin leerse instrucciones saben perfectamente el funcionamiento total uh -huh. Uh -huh. de ese aparato todo es intuitivo y nadie les ha dicho qué está bien y qué está mal. ¿De acuerdo? Todas las empresas, todas las aplicaciones, tienen un, un, un gran bagaje en productos adictivos que hace que lo uses más, al final es su objetivo. ¿no? Y ellos son víctimas de eso, son víctimas de no haber recibido una formación, por lo tanto, no son nativos digitales, son analfabetos digitales. Y hablando de amor, al ¿no? amor a primera vista que tiene el teléfono móvil, nadie les explica que esto es como un beso. Nadie les explica que en el momento en el que tú te besas, cuando tú has sido adolescente y te has besado con alguien, alguna vez te has querido desbesar porque te arrepientes de ese beso ¿no? y no has podido porque el desbeso no existe. Internet, la red tiene eso, no existe un, una acción que puedas cambiar. En el momento que hacemos algo en la red es para siempre y eso es verdad. Aunque hayan aplicaciones ¿eh? que, venden, sí. que venden lo contrario para que ellos crean que pueden ser más libres. Uh -huh. Entonces ahí entramos en algo súper interesante y es la libertad. Estamos haciendo aplicaciones para que ellos se sientan libres en la red donde puedes hacer de todo, puedes ver cosas que me niego a pensar o nos debemos negar a pensar que sea bueno para ellos, ¿de acuerdo? Porque luego vemos el sexo, la pornografía que ven, siempre son hombres con mujer. Luego nos puede sonar a cosas que pasan. Siempre es ella la que recibe el golpe, no él. Vemos muertes en las que parece que estén incluso justificadas. Valores que no se pueden transmitir de ninguna de las maneras. Bien, la red nos, nos da libertad. ¿Cómo les da libertad? ¿En el baño, en la cama o cuando nadie les ve? ¿Por qué utilizamos, donde más utilizan el móvil los adolescentes es en el baño y en la cama? ¿Por qué? Porque no está ni el profesor, ni el papá, ni mamá vigilando. ¿Tienen un pestillo o están durmiendo? Teóricamente ellos también, ¿no? ¿Qué encuentran ahí? Libertad. Claro, la libertad. Si es que es fantástico. La libertad es lo que anhela cualquier ser humano. No? Por ejemplo, puerta A y B, escoge una. A. A. En la A encontramos algo que te hará mucho daño. Y en la B yo te aseguro que hay un spa fantástico donde te podrás relajar. ¿A o B? M He equivocado. B. Tenías libertad para escoger A y B. Y luego tenías libertad para cambiar A por B o mantenerte en uh -huh. la A, ¿no? ¿Por qué has cambiado? Porque ahora sé lo que pasa en... con la B. Saber. Qué, qué, qué gran palabra, ¿no? Mm -hmm. eh, en el momento en el que tú sabes, puedes escoger mejor y seguramente tu destino sea mejor, ¿no? Nuestros chicos quieren esta libertad, la anhelan, nosotros también, pero sobre todo los chicos la anhelan, la piden, chantajean y manipulan para tener más, ¿no? Poder salir un rato más, poder estar aquí, irme a casa de una amiga para luego estar con más amigos. Forma parte de su vida. Muy bien, necesitamos libertad. En el súper no hay libertad, en la calle no hay libertad. ¿Dónde podemos conseguir la libertad? Solo hay un método y es a través del conocimiento. ¿Cómo adquiero el conocimiento? ¿Con experiencias o estudiando? Estudiando, leyendo, formándome, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con mis padres, con lo que me puedan enseñar ellos, con mis tutores, con lo que me pueda enseñar un hermano mayor, un amigo mayor, ¿no? Si lo que deseamos es la libertad, no se la demos a través de las pantallas, démosla la a través del conocimiento. El origen de la libertad es el conocimiento. Entonces en esas pantallas encuentran esa libertad, pero mal mal formada, mal adquirida. Eh, yo creo que es muy importante dar un paso atrás en lo tecnológico dentro de este alud, dar un paso atrás en lo tecnológico para seguir dando pasos adelante en lo humano. Esto que dices suena suena precioso, pero es como difícil dar un paso atrás en lo tecnológico. Por ejemplo, hoy en día necesitamos el teléfono. Yo quizá no, pero mis hijos. Eh, tienen todo en el teléfono. Tienen los contactos de sus amigos, tienen los apuntes de la universidad, tienen eh, las entradas del cine, tienen el, la web donde buscan empleo. O sea, hay una necesidad real del teléfono. ¿Cómo, cómo utilizarlo? Porque esto sería cómo compaginar el uso del teléfono y cómo distinguir las, las señales de, de una dependencia. Y ahí se nota que eres madre de dos chicos sí. que, han inflado <laughs> que están inflados la cabeza sí. con sí. este tipo de mensajes, ¿no? Creo que no, creo que no. Creo que no hace tanto encontrabas cualquier calle sin teléfono móvil. Sí. Conducíamos en moto sin casco, no llevábamos cinturón, en los paquetes de tabaco no ponía que fumar, mataba. Y el muro de Berlín estaba levantado. No creo que el teléfono móvil eh, sea una necesidad. De hecho, me parecería demasiado conformista pensar esto, ¿no? hemos visto como chicos que durante un tiempo no han tenido móvil por el motivo que sea o porque no tenían la edad ni la madurez necesaria para tener móvil han seguido haciendo planes han seguido yendo a cumpleaños han seguido teniendo amigos han seguido pudiéndose relacionar en vida social los padres caen mucho. En, en, ese, en, en ese chantaje, esa manipulación de que queremos el teléfono móvil para comunicarnos. Bien, si lo quieres, puedes tener un teléfono convencional, el cual te dirán que no quieren, que les da vergüenza llevar y no sacarán delante de sus amigos. A mí me contaba Eva, una niña de 16 años, que tenía un novio que iba a su clase, que le había dicho que era guapa, que era simpática, que era la mejor y que quería ser su pareja. Y que en clase, después de haberle dicho todo esto a través de una red social, ni la miraba, ni le cogía la mano ni se atrevía a hablar con ella. Y me decía, era un cobarde. Los chicos quieren realismo. Uh -huh. Los chicos están hartos de que digamos una cosa o que se les diga o de decir una cosa a través de la red que luego no tiene consecuencia en la realidad. Creo que debemos reflexionar sobre si realmente tienen una necesidad de tener un smartphone. Sí, que te compro la necesidad de tener un teléfono móvil convencional porque pueden haber padres separados, pueden tener actividades extraescolares, pueden andar solos por la calle, hoy porque incluso nos apetece hablar con ellos. La necesidad la hemos creado nosotros. La necesidad de regalar un móvil con conexión a Internet, un smartphone, en primero de la ESO o cuando hacen la comunión o cuando llegan las Navidades o cuando empiezan una etapa X, la hemos creado nosotros. La hemos creado nosotros porque nuestros hijos no necesitan. Tener un smartphone a esta edad. Es posible llevar este, este, este ideal a, a la adolescencia, a la juventud, cuando los adultos estamos con nosotros smartphone. Es imposible, es imposible. Eh, ellos nacen y ven todo su alrededor, todos sus iguales con teléfono móvil, pero el problema es que el espejo que copian que son sus padres y los adultos. Los ven siempre con el móvil ellos cuando están en una comida y el padre está contestando ese mail tan importante de trabajo ellos tienen que contestar su chat importantísimo son importante porque es de sus iguales ese chat mm -hmm. y sus iguales son todo para ellos en mm -hmm. la adolescencia ¿no? Mira yo estaba no hace mucho en Galicia eh, en un teatro maravilloso con 300 y pico jóvenes y les decía si utilizaban el móvil para ignorar a la gente y habían los que decían ¿no? que sí que era una buena herramienta para cuando querías pasar de alguien, coger el móvil, que, que si algo no les apetecía el móvil era como una buena excusa para que les dejaran tranquilos. ¿no? Eh, yo les preguntaba si lo utilizaban para pasar de sus padres y, y nos reíamos y demás, pero les hice una pregunta devastadora. ¿no? Eh, les pregunté si en algún momento se habían sentido ignorados por sus padres porque, eso, porque ellos estaban con el teléfono móvil. Silencio absoluto en el teatro, 300 chicos con la mano levantada y alguno con la cara de pena, incluso alguna chica llorando. ¿no? Los chicos se sienten ignorados por sus padres porque están con el móvil. Me recuerda que aquellas situaciones en los restaurantes en las que les dabas. El, eh, el teléfono o la tableta ah, para, para que se callen. Los padres tenemos una responsabilidad cuando tenemos hijos: tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de darles de comer, de darles eh, ropa, de darles un techo, de dar lo mejor de nosotros por ellos, de darles amor, de educarlos, de exigirles. De ponerles normas, de ponerles límites. Y lo podemos hacer fatal, tenemos derecho a hacerlo muy mal. Pero no podemos eh, desistir de hacerlo bien. ¿no? Creo que cada vez que les damos una tableta para que estén callados, les estamos maleducando. Creo que si los ignoramos, no vamos a tener el vínculo que queremos. Porque luego les vamos a exigir, ¿verdad?, eh, que ellos. Estén pendientes de nosotros y que nos cuenten cosas. Esta adicción al móvil ha creado nuevos términos. Uno de ellos eh, habla de esta ignorancia o de, o de esta mala educación, ¿no? como es el fabbing, el, el, el hecho o el acto de menospreciar a alguien o de ignorar a alguien por estar más pendiente del móvil. Yo no creo que solo sea una falta de respeto, es que es una desconexión humana para una conexión con alguien que no está ahí. Y uh -huh. que ya veremos si es una conexión real. Desde luego es virtual. ¿no? Ya veremos si se convierte al final en real o no pero que me da mucho miedo porque pasa por delante de lo real, ¿no? Claro, es como desconecta para conectar, ¿no? Desconecta de las pantallas para conectar. Es posible ¿eh? las dos cosas. Cuando nosotros interactuamos en redes, cuando interactuamos en chats debemos ir con mucho cuidado. Durante un tiempo has estado juzgado por likes y comentarios de los demás, uh -huh. por esa admiración y pertenencia a grupo que todos los adolescentes buscan, pero cuando estás solo en la cama solo estás tú. La diferencia entre lo que eres y lo que vendes ser en las redes sociales se llama frustración. Falta muchísima cultura de trabajo de qué soy y quién soy. ¿no? Y las redes sociales, desde luego, desvirtúan el quién eres y qué eres. Uh -huh. De hecho, venden un producto que no tiene nada que ver. Quizá esto es el, el asunto central ¿no? de, de cómo hacer un buen uso de las redes, ¿no? Sabe, sin, sin descuidar nunca el, el propio conocimiento, el autoconocimiento. Exacto. Yo creo que es muy importante en el momento en el que colgamos una foto utilizar el pibe. Debemos pensar, intuir, vivir y evaluar. ¿no? Pensar qué cuelgo. Pensar que ese, esa imagen, ese vídeo, ese texto va a tener una repercusión para siempre en las redes sociales. Mm -hmm. Intuir. Intuir qué foto estoy colgando. Qué vídeo estoy colgando. ¿Qué va a pasar si el mayor de mis enemigos o aquella persona con más maldad me quiere hacer daño? ¿Esa imagen va a jugar en mi contra o no? Vivir el momento, vivir ese plato que me voy a comer, que parece que tengamos que hacer la foto y comernos lo frío. Vivir ese paisaje, vivir ese viaje, vivir esa persona con la que estoy, vivir el momento uh -huh. y después evaluar. Evaluar qué va a pasar con esa foto. Y sabes lo máximo que va a pasar, que va a tener me gustas y va a tener comentarios. No va a tener nada más. Esto de que utilizamos los padres, sobre todo cuando los niños son más pequeños, utilizamos el móvil o la tableta o, como premio, como castigo. ¿Qué, qué opinas de esto? Bien, el teléfono móvil es muy importante que nunca sea una moneda de cambio. ¿De acuerdo? No podemos decirle que si te portas bien te doy el móvil y si te portas mal no de tendrás teléfono móvil. Me resulta eh, o, me, o me suena más si te portas bien puedes fumar, si te portas mal no podrás fumar. ¿no? Y, desde luego, si cogemos este ejemplo nos alarmamos enormemente. El teléfono móvil es una herramienta en la cual debemos educar para hacer un buen uso. Creo que es muy importante que los padres demos ejemplo y creo que es fundamental dar un mensaje común. Un mensaje común quiere decir que por mucho que padre y madre piense A o piense B, tienen que decir los dos C. Y tienen que discutir, tienen que evaluar, tienen que aportar ideas a solas, pero a los hijos transmitirles un solo mensaje. Esto es útil para cualquier tipo de, de mensaje que queremos dar a nuestros hijos, pero en el tecnológico aún más. ¿Qué señales nos deben advertir a los padres, sobre todo, de que nuestro hijo está teniendo un comportamiento abusivo con, con el móvil? Yo creo que la mejor señal es el mayor de los sentidos, que ¿no? es el sentido común. Pero como ese lo perdemos cuando hablamos de nuestros hijos, debemos centrarnos en cuatro o cinco ítems interesantes. Mira, si nuestro hijo pasa mucho tiempo con el teléfono móvil, pues es como si pasa mucho tiempo fumando. ¿no? Lo que te venía diciendo, si está mucho rato con el móvil, es que algo falla. Si cuando le quito el móvil y se pone agresivo o irascible, también me vuelve a recordar un poco las sustancias: ¿no? de que cuando le quito lo aquello que quiere, se pone de forma agresiva. Si nuestro hijo lo utiliza en lugares inadecuados, como puede ser la cama, a la hora de dormir, cuando puede ser estudiando o cuando se lo has prohibido, otra señal que nos indica que algo va mal. Pero hay una señal que creo que es, que creo que es muy importante y es la de los cambios emocionales. Uh -huh. Es verdad que cuando tenemos señales de riesgo, por ejemplo en los videojuegos, en las drogas, eh, hay un tema de gasto económico, ¿no? hay un tema de gasto de factura excesiva. Bien, ahora lo han hecho muy bien porque la factura excesiva no existe. Ahora es todo hipotecas tecnológicas. Acabas pagando 2.000 euros por este pequeño aparato y nunca puedes dejar de pagarlo porque ya te hacen la permanencia. Y bueno, parece que todo esté muy bonito. Creo que sí que han encontrado ahí un poco, las compañías telefónicas han encontrado ahí un poco de, de gancho con los megas. ¿no? Tú imagínate que nos dan un coche de alta velocidad para conducir con aire acondicionado, un agua con gas y diciéndonos lo guapos que somos y de golpe nos ponen el stop y nos dicen te tienes que subir a este burro que va a ir poco a poco, vas a pasar calor y vas a llegar más tarde, ¿no? Uh -huh. Los chicos se vuelven locos. Tienen inmediatez, tienen velocidad y tienen acceso a todo y de golpe les quitas los megas y no pueden ni descargarse un audio, una imagen ni consultar nada, con lo cual ahí sienten, ¿no? aquella necesidad, aquel síndrome de abstinencia de consumir como venían consumiendo. Entonces digitalmente les piden un euro, que además es de sus padres, y les dicen que pueden volver a ir a toda pastilla. Uh -huh. Son señales que nos pueden ayudar ¿no? a, ver que, a ver que nuestros, que nuestros hijos pues, necesitan ayuda, necesitan normas, necesitan límites, necesitan pautas o necesitan una reeducación para poder hacer un buen uso del teléfono móvil. Mar, te quería preguntar qué consecuencias tiene un uso abusivo o una, una dependencia de de las tecnologías de las pantallas. Encontramos más consecuencias a corto plazo que a largo plazo. Encontramos que a los jóvenes les baja el rendimiento académico cuando tienen un uso abusivo del móvil, ¿por qué? Porque o bien lo utilizan en las aulas o bien lo utilizan en horas de estudio, y, por lo tanto no son tan eficaces. Esto lo podemos trasladar a adultos en el mundo laboral. Encontramos que tienen trastornos del sueño. Es muy importante que todos los padres sepan que los chicos deben dormir con el móvil apagado o fuera de la habitación. Uh -huh. Ningún joven puede estar con el teléfono móvil mientras duerme. Sabemos que las ondas son negativas para el descanso, pero hay algo que es todavía más científico, ¿no? Y es que si un chico se levanta a una hora a ir al baño y, y tiene que levantarse para ir a la escuela al día siguiente, lo primero que hará es mirar la hora. En el momento que mire la pantalla de su teléfono móvil para saber qué hora es, la luz azul le va a interrumpir el, el, su descanso, ¿no? su sueño REM. Y por lo tanto, al día siguiente no será tan efectivo. El sueño, para un deportista de élite, es más importante que el entrenamiento. Imagínate, uh -huh. para nuestros jóvenes, ¿no? Uh -huh. Es importantísimo que duerman con el teléfono móvil fuera de la habitación. Encontramos que hay problemas de cambios emocionales, encontramos que hay problemas familiares. Es verdad que el teléfono móvil no mata, pero un uso abusivo de ello sí que puede llegar a matar. En España, eh, la primera causa por... de accidentes de tráfico es el teléfono móvil, por mirarlo, tocarlo. Eh, estar pendientes del, ¿no? Recientemente DGT nos presentaba estos datos de que más del 70% de los accidentes vienen causados por el móvil. Uh -huh. Claro, directamente no causa la muerte, pero si atropello a alguien o tengo un accidente, sí que hay muerte de por medio, ¿no? Uh -huh. También es conocido estas noticias que nos parecen como cada vez más frecuentes que son hacerse un selfie y caerse o estar uh -huh. despistado andando y tener un accidente. Por lo tanto, las consecuencias vienen en nuestro día a día, pero también vienen siendo definitivas. ¿no? Y, y, por ejemplo, andar por la calle con el teléfono móvil tiene su riesgo, por supuesto que tiene su riesgo. Estás perdiendo todo lo que tienes alrededor. Además, tienes riesgo de poder conocer a gente maravillosa que no ves. ¿no? ¿Qué pasa lo que creo que es evidente es que, que los teléfonos nos hacen la vida más, más fácil, nos hacen la vida más cómoda. ¿Qué consejos nos das para, para hacer un buen uso de ellos? Creo que, que es interesante seguir una dieta digital, ¿no? seguir unos, unos consejos que nos lleven a, a convivir de forma más positiva con el teléfono móvil. Yo eh, creo que hay cinco que son imprescindibles. El primero es no utilizar el móvil como moneda de cambio de tus hijos. Educar, formar, explicar, explicar el porqué de los castigos, explicar el porqué de las restricciones, el porqué de, de, de la facilidad de uso y llegar a un entendimiento. ¿no? Es fundamental no utilizar la pantalla más de dos horas al día. Uh. Nosotros habíamos sacado una aplicación hace cuatro años que nos prohibieron porque decía cuánto utilizaban el móvil. ¿no? Estamos viendo un cambio en ese sentido para, para que el adicto sepa cuánto fuma uh -huh. o, o cuánto ha consumido. ¿no? Creo que es dos, fundamental eh, tener el móvil fuera de la habitación por las noches, creo que es fundamental dormir adecuadamente, creo que es imprescindible descansar y no ver. Eh, pantallas, en este caso el teléfono móvil, dos horas antes de irnos de irnos a dormir. Creo que es imprescindible eh, educar en que todo lo que hagan a través del móvil sea consecuente y real en la vida, que todo lo que hagan a través del móvil lo pueda ver todo el mundo, uh -huh. que las cosas privadas se hablen en persona y que hayan cosas que sepamos que en cualquier momento se pueden destapar. No debemos olvidar que el móvil se ha creado para comunicarse. ¿no? Steve Jobs cuando creó su primer smartphone enumeró una serie de características que ahora nos parecen normales, pero que en aquel momento eran altamente novedosas, y la última de ellas fue llamarnos. Dijo algo así como, y además este teléfono os permitirá llamaros. Bueno, parece que, que intuía lo que iba a pasar, ¿no? Estamos utilizando, sobre todo los más jóvenes, el teléfono móvil para todo menos para llamar, y es curioso, ¿no? Por lo tanto, y recapitulando... No debemos utilizar el móvil como moneda de cambio, no debemos ver el móvil más de dos horas al día y tampoco lo deben hacer ellos. Debemos utilizar todo lo que comuniquemos para que luego en la vida real eh, sea significativo. No podemos dormir con el teléfono móvil en la habitación y el teléfono móvil sirve para eso, para comunicarnos. Uh -huh. eh, Mar, ¿a qué edad recomiendas eh, <laughs> dar un primer teléfono móvil a un niño, a una niña? Bien, yo creo que la edad adecuada para tener teléfono móvil son los 16 años, ¿de acuerdo? Pienso que hay dos motivos fundamentales para ello y que, además, tienen mucha fuerza. El problema, el primero, es que no están madurativamente desarrollados a nivel cerebral para tener un aparato como este. Le llamamos teléfono móvil, pero es un ordenador a bordo brutal que nos permite llamar, uh -huh. ¿de acuerdo? Y después sí que creo que nunca encontraré alguien que me pueda refutar mi segundo motivo ¿no? y es que no conozco aún el adolescente menor de 16 años que tenga la necesidad de tener un smartphone uh -huh. puedo entender como comentábamos antes que tener un teléfono móvil convencional por motivos de seguridad comunicación o comodidad pero no hay ningún adolescente menor de 16 años que necesite tener el smartphone según tu opinión, ¿cómo puede contribuir, se puede contribuir desde la escuela, desde el ámbito educativo, a hacer un buen uso de la tecnología? Como puedes imaginar, estoy absolutamente de acuerdo con la medida tomada en Francia que habla de que los menores de 15 años no pueden utilizar el teléfono móvil en la escuela, uh -huh. inclusive en el recreo. Hay un instituto, Balear, eh, que ya en Mallorca han puesto en funcionamiento no llevar el teléfono móvil y solo en estos meses que llevamos de curso han visto un cambio brutal. En el rendimiento académico, y una profesora decía que el mejor de los cambios ha sido ver que en el patio hablan entre ellos, yeah. con lo cual se sociabilizan mucho más. Uh -huh. Creo que es necesaria una pauta de conducta a nivel estatal inmediata para saber a qué edad se puede tener teléfono móvil, dónde lo pueden utilizar y dónde no, porque además los chicos lo requieren. Eh, no veo a chicos fumando en bares, no veo a chicos sin cinturón, no veo a chicos sin casco. Las pautas estatales marcan a la sociedad. Estos límites y normas uh -huh. eh, hemos llegado ya a un punto que que de abuso esto. que hay que hacerlo. ¿no? Y nos vendrán muy bien. Me encantará ver, porque estoy seguro de ello, teléfonos móviles donde haya un mensaje positivo. Es decir, estudias sin el móvil porque serás un gran profesional. Bueno. Eh, Duermes sin el teléfono móvil porque te voy a molestar. Creo que es necesario, sí o sí, que pongamos normas estatales. Al final, no debemos olvidar que cuando estamos viendo mirando, interactuando, nuestra vida está pasando. ¿no? O sea, nuestra vida es aquello que pasa mientras estamos mirando la pantalla. Y cuanto más miramos la pantalla, más nos perdemos ¿no? de nuestra propia vida. Al final, el teléfono móvil no deja de ser una herramienta útil, pero no es nada más que eso, una herramienta que el ser humano debe saber utilizar a su favor. Cada vez eh, nos comunicamos más a través de aplicaciones como WhatsApp, a través de las redes sociales. ¿Cómo está influyendo esto en, en nuestro lenguaje y en nuestra manera de comunicarnos? Las relaciones que establecemos, mejor dicho. Nos está afectando y mucho. Los chicos cada vez leen menos, por lo tanto, como consecuencia directa, escriben muchísimo peor. Rus Poldrack, neurocientífico de Stanford, publicó que en el momento que se está haciendo una multitasking, no conocido ¿no? como el multitasking, hay alguna parte de lo que estás haciendo que se va al lado equivocado del cerebro. ¿no? Por ejemplo, si un chico está viendo la televisión y haciendo los deberes, todo aquel aprendizaje queda eliminado. Y luego nos encontramos que las relaciones humanas de los, de los chicos se están perdiendo. Ahí vemos que estamos quedando unos adolescentes cobardes, mm -hmm. adolescentes incapaces de interactuar, de tener relaciones interpersonales reales, de tocar, de oler, de asumir, de afrontar, de superar. Por lo tanto, Debemos leer más, debemos eh, escribir muchísimo más, debemos de ordenar mejor nuestras tareas y no uh, utilizar el multitasking, debemos de obligar a nuestros jóvenes a estudiar, a leer, a estar sin el teléfono móvil para ser más efectivos y estar mejor concentrados y sobre todo a fomentar esas relaciones personales tan, tan importantes y tan necesarias para que el mundo siga funcionando. Uh -huh. Hablar de, de desconexión es fácil, pero me gustaría que nos, si puedes, darnos algunas recomendaciones de cómo hacerlo, cómo, cómo desconectar. Bien, yo creo que es necesario para hacer un buen uso del teléfono móvil marcarte tus propias pautas. ¿no? Por ejemplo, es imprescindible dormir con el teléfono móvil apagado, es muy importante el descanso, nos vendrá bien para el día siguiente y de hecho ya no tenerlo en la cama antes de ir a dormir, porque lo único que hará es retrasar nuestro sueño y nos distraerá o nos llevará a diferentes tareas que no nos aportarán nada, ¿no? En aquel momento, dos, trabajar o estudiar dependiendo de nuestra situación sin el teléfono móvil. Somos muchísimo más efectivos cuando no disponemos del teléfono móvil para hacer una tarea. Por lo tanto, cuando estoy estudiando, cuando estoy en clase o cuando estoy trabajando o haciendo un informe, no tener esas distracciones y no me sirve la excusa de que necesito el teléfono móvil para trabajar, porque todos sabemos que puede ser que sí sea, pero también sabemos que hay muchas distracciones en ese momento. ¿no? Es indispensable no enviar imágenes con contenido sexual propio. Un estudio recientemente publicado en Estados Unidos hablaba del sexting, ¿no? el envío de imágenes propias con contenido sexual a tu pareja. Nos decía que en edades adultas, cuando ya hay unos años de relación y de confianza, eso retroalimentaba, incluso a nivel sexual o a nivel amoroso. Pero al mismo estudio hablaba de los peligros que tiene para los adolescentes enviar esas fotos. ¿no? no podemos tener contenido de valor en nuestro teléfono móvil, ni contraseñas, ni redes sociales abiertas, ni imágenes que puedan jugar en nuestra contra, ni datos bancarios. Debe, estar, debe ser un elemento protegido por nosotros mismos. ¿no? Y hablábamos de la educación, cuando hablábamos de no ignorar a la persona que tenemos delante. Yo creo que es fundamental en reuniones de amigos, en reuniones familiares. No estar con el teléfono móvil. Eso nos hará conectar más con las personas, nos hará conectar más con el ser humano y olvidarnos un poco de esa máquina que a veces nos hace desconectar. Mm. Tanta actividad en redes sociales con imágenes que se cuelgan, vídeos que se cuelgan, está creando síndromes eh, ya determinados, ¿no? como puede ser el FOMO, que es eh, aquella sensación de que me puedo perder algo si no estoy conectado, ¿no? si estoy en un momento en el que estoy desconectando del teléfono móvil, me estoy perdiendo aquellas cosas que pasan. ¿no? Yo tuve eh, en su momento una influencer como paciente que me contaba que cuando iba al gimnasio eh, a hacer deporte tenía que llevarse el móvil con ella. ¿no? Conseguimos que lo dejara en la taquilla y cuando volvió tenía cierta ansiedad por ver qué estaba pasando. La, la sorpresa y el malestar de ella fue cuando vio que no tenía nada, con lo cual nadie se había preocupado por ella ni nadie... La había echado en falta y por lo tanto tampoco se haya perdido nada. Bien, habían pasado 45 minutos, pero ella entendió que era ella la que generaba, que generaba ¿no? estos contenidos. Sí. Luego nos damos cuenta de que hay una infinidad de perfiles falsos creados por segundo en redes sociales y no nos damos cuenta de lo peligroso que es este envío o publicación de fotos. Una cosa es publicar y la otra es enviar. Hemos de tener en cuenta que en el último estudio de Desconecta, Hemos evaluado que el 92% de las fotos que enviamos las ven otros ojos que no eran las del receptor original. Por lo tanto, la viralización que se viene creando. ¿no? Eh, ante esta viralización, ejemplos como en Finlandia, donde los adolescentes eh, que hicieron viralización de un vídeo de dos chicas besándose, han sido juzgados y no se les va a permitir ser profesores, bomberos, médicos ni psicólogos para el resto de su vida y no van a poder viajar a Estados Unidos. ¿no? Una pena muy comentada, muy polémica, pero que de bien seguro hará que otros chicos no viralicen y por lo tanto no causen daño. ¿no? Creo que es imprescindible que nuestros jóvenes vuelvan a hacer actividades extraescolares. La más importante o la que más beneficios nos viene dando es el deporte. Ese deporte que, que si es en grupo aún mejor ¿no? y que les va a dar una cultura de vida trascendental. Pero si tenemos que ir a, a lo fundamental, no podemos olvidar jamás que lo humano siempre va a ser superior a lo virtual. Llegado el caso y un padre o una madre detectamos que, que nuestro hijo tiene pues, un, un enganche ¿no? con el teléfono móvil, ¿cómo actuar? Bueno, cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo tiene un problema, lo más razonable es buscar ayuda profesional que solucione ese problema. Pero sí que es verdad que si el problema es puntual o si el comportamiento es puntual, debemos no exagerar ¿no? y debemos educar para ver si realmente ha sido algo puntual o ya es un hábito consolidado. Es muy importante no, no exagerar, es muy importante no ser eh, extremo, ¿De acuerdo? es muy importante estar con ellos, navegar con ellos, que ellos nos puedan enseñar ¿no? eh, qué hacen o qué les interesa. Pero a la vez, por ejemplo, es interesante tenerlos navegando en una zona común de la casa, para nosotros también estar pendientes de ellos. ¿no? Y es importante evitar castigos extremos sin un argumento. Yo no puedo llegar y decirle a mi hijo que esto es así porque sí, porque lo digo yo. ¿no? Es interesante, por ejemplo, tener unas normas o límites de uso en casa que en caso de incumplimiento ya estén escritas cuáles serán las consecuencias, que puede ser, por ejemplo, algo mucho más positivo, como ir a hacer una actividad de familia juntos, que también se está perdiendo, que de forma pues, estratégica, por ejemplo, sea ir al teatro y no poder utilizar el teléfono móvil o ir a hacer... Una actividad estratégica de aventura con tus hijos. ¿no? Uh -huh. Es importante que ellos sepan el porqué de las cosas. No, nosotros, como padres, no debemos justificarnos, pero sí debemos explicarles el porqué de las cosas para que ellos las entiendan mejor, las hagan suyas y, por lo tanto, las, las apliquen de mejor manera. Cuando tienen sus preocupaciones, cuando tienen sus carencias, cuando tienen sus inseguridades, van a refugiarse a las nuevas tecnologías, a las pantallas, a encontrar algo ahí. Incluso en muchos casos es positivo, porque de ahí encuentran cosas. Eh, amigos o encuentran parejas que en la vida real se convierten en, en eso, ¿no? en reales. Pero en otros casos no. En otros casos se evaden de todo ello, no solucionan sus carencias y sus problemas y por lo tanto estamos ante un fracaso inminente. Bueno, Mar, muchísimas gracias por, por este, esta conversación, por, por todo lo que nos has aportado. ¿Tienes algún mensaje final que lanzar, alguna, alguna idea? Lo más importante es que el ser humano anhela la libertad. Y el origen de todo ello es el conocimiento. Hemos de darles libertad a nuestros adolescentes y solo a través de este conocimiento. El conocimiento lo adquirirán formándoles y educándoles. Necesitan normas y límites. Necesitamos que las pongan, que nos las instauren en nuestro funcionamiento. Necesitamos que los padres estén más formados y más educados, que las escuelas tengan mejores recursos para poder educar en competencias tecnológicas. Y no olvidemos que el teléfono móvil, las redes sociales, las tabletas... O, la, o los ordenadores, son herramientas fantásticas, estupendas, pero siempre haciendo un buen uso. Tenemos la ventaja de poder disponer de ellas, tenemos la ventaja de poder coger lo mejor de ellas, pero estamos cayendo en el error de abusar, estamos cayendo en el error de irnos más allá, de dejar que la parte adictiva se nos coma y estamos olvidando la parte humana. Esa parte humana que nunca, jamás va a ser vencida por la tecnológica y que debemos potenciar al máximo para eso. Per ser més feliços, més lliures, persones, i a ser más felices, más libres, mejores personas y volverá a conectar con nosotros, no con algo que no existe. Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a ti, Maribel. Has he visto que podemos estar sin teléfono móvil y pasar un rato de conexión interesantísimo y espero verte muy pronto. Mm -hmm.